están? Sean bienvenidos a un video más. Hoy los saludo desde nuestro hogar aquí en Minnesota, en Estados Unidos. Ya estamos de regreso otra vez en la casa. Me habían estado preguntando, ¿cuándo van a regresar a su casa? Porque ya habían pasado 4 meses y nosotros seguíamos allá en nuestra casita en Guatemala. Pero amigos, llegó el tiempo de volver. Estamos ya en junio. Vean cómo está todo aquí, amigos. ¡Qué bonito! Llegamos y todo está verde, verde. Estamos muy felices de estar aquí de nuevo. Tenemos muchísimas cosas que hacer. Nosotros vivimos aquí en Estados Unidos por 8 meses y después viajamos a Guatemala. A veces nos vamos por 3 meses o como este año y el año pasado que nos fuimos 4 meses. Disfrutamos muchísimo nuestro tiempo en Guatemala. Yo disfruté mucho a mi familia y siempre es difícil volver. Siempre es muy triste para mí despedirme de mis papás, de mis hermanos, porque me acostumbro a verlos todos los días. Yo me levanto y después subo rapidito con mi mamá y ahí está, y aquí no puedo hacer eso. No puedo levantarme y decir voy rapidito a ver a mi mamá, que está muy lejos. Pero amigos, así es la vida. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de viajar allá y estar bastante tiempo. El tiempo pasa bien rápido. Ya cuando nos vamos a sentir, ya va a ser otra vez enero y vamos a estar alistando maletas para volver a salir. Pero ahorita ya estamos de vuelta aquí. Tenemos muchísimo trabajo, amigos, que hacer aquí en la casa. Estamos muy atrasados con el huerto. Está muy enmontado también porque como que el verano se adelantó bastante este año. Y cuando ahorita que venimos, todo nació otra vez. Todo, pero está muy enmontado. Entonces ahorita estoy caminando para allá, para nuestro huerto, porque voy a empezar a limpiar, amigos. Tenemos muchísimo trabajo que hacer. Hoy estamos día miércoles. Llegamos a Estados Unidos ayer, día martes. Ayer llegamos aquí a Minnesota. Toda esta semana vamos a trabajar aquí en la casa, arreglando nuestro huerto y todas nuestras cosas. Vamos a sembrar todo porque ya estamos bastante atrasados. Ya está haciendo calorcito. Aquí está bien rico el clima. Quiero que ustedes nos acompañen a volver a poner bonito nuestro huerto porque les digo que está bien enmontado. Pues ahorita voy a empezar con las fresas, a limpiar las fresas. Espero que ustedes nos acompañen en este video. Alex ahorita no está. Su papá lo llamó para el trabajo. Tiene que ir a descargar unas piedras y volver. Solo eso. Nosotros vamos a empezar a trabajar ya formalmente el día lunes. Los voy a llevar ahí al huerto. Les voy a enseñar cómo está. Miren, amigos, aquí está nuestro huerto. Aquí nosotros sembramos cada año. Pueden ver que está enmontado. El suegro molió un poquito la tierra aquí, todo alrededor. Miren aquí nuestros berries, es lo que está muy muy enmontado. Vean el monte hasta donde llega. Y ahí casi no se ven las fresas por todo el monte que tiene. Pero ahorita lo vamos a limpiar, amigos. Vamos a ver qué tanto puedo hacer hoy porque es mucho trabajo. Pero vamos a intentar. Seguro me va a llevar bastante tiempo, amigos, pero ustedes lo van a ver en cámara rápida. Y va a parecer que lo hice como en un poquito de tiempo, pero vamos a empezar a trabajar mejor. Ya vino Alex, amigos, miren, empezó a moler ya la tierra. Ahí está él con ese moledorcito, le da vuelta a todo, es como si estuviera arando. Sacamos la gallinaza que estaba ahí en el lugar de los pollos, en el gallinero. Va a hacer todo esto hasta allá. Está nuestro ajo, vean. Todo nació, sembramos todo eso, se siembra en septiembre. Y ya en septiembre se deja ahí, pasa todo el invierno sembrado y ya después, cuando llega la primavera, suben. Y subieron bien bonito. Vean qué tanto ya avancé aquí en las fresas. Terminé de limpiar todas las fresas. Ya se ve que hay fresa aquí. Aquí solo me falta este lado. Parece antes bien duro. Y estoy limpiando allá nuestros berries. Ya se van viendo 2 plantas apenas. Además está metido entre el monte. Pero ahí vamos, amigos. Tenemos que terminar eso. O por lo menos hacer casi todo hoy. Y
ya terminó Alex de moler toda la tierra y ahorita está poniendo tierrita negra aquí para sembrar nuestras habas chinas. Va a poner tierra negra en todo esto y vamos a empezar a sembrar ya de una vez hoy. Alex fue a la tienda a comprar un poco de tierra y también me trajo estas plantitas. Aquí pueden ver, este es un tipo de chile, pepinos, tomates y estos, no sé cómo se llaman estos. Vamos a ver. Son repollos. Vamos a sembrar repollo este año. Lo malo de los repollos es que se engusanan, pero creo que hay una manera para que los gusanos no lo coman. Entonces Alex trajo repollo y brócoli. Estoy muy emocionada por sembrar repollo y brócoli. Tengo mucha curiosidad de cómo salen. Nunca he sembrado eso. Y aquí está el maíz. Eso ya viene así para que no se lo coman las hormigas. Y compró... ¡Ay! Arvejas también. Vean las arvejas. Y aquí hay... ¡Ah! Papa. Amigos, Alex ya terminó de moler toda la tierra. Entonces ahorita ya podemos sembrar todo. Aquí tengo todas las cositas que Alex compró. Y hay semillas más allá, hay cebolla también. Pero ahorita voy a sembrar los 4 pepinos que tenemos aquí. Y después vamos a ver dónde sembramos el tomate y el repollo y el brócoli. Vamos a sembrar el maíz en este área donde estuvo el año pasado también, por aquí. Aquí Alex puso abono. Este es el maíz que vamos a sembrar. Está así pintado de rojo porque ya está tratado para que no se lo coman los insectos. Bueno, amigos, yo estoy tirando alfalfa encima de esa parte del jardín que no vamos a utilizar ese año. Y también esa parte del jardín es muy arenoso. Y entonces ponemos esa alfalfa en lugares que no vamos a sembrar para que algo crece ahí y que menos monte y cosas crece. Y también esa planta alfalfa se echa nitrógeno. Entonces de una vez está abonando la tierra cuando lo creces aquí. Pero muy bueno por los ríos donde no vas a sembrar tanto para que no crece tanto monte. También estuvimos resembrando varios árboles frutales que murieron en el invierno. Así es que Alex fue al lugar donde venden este tipo de plantas y compró varios. Y entonces estuvimos resembrando todos. Esperamos que estos sí vivan y crezcan y soporten también el invierno bien fuerte que pasa aquí en Minnesota. Sembrando buffalo berry. Esta plantita, los berries que da esta plantita le encanta a un pajarito que vive aquí. Se llama, Alex le dice, pollos de bosque. Entonces estamos sembrando varios. Ahorita tenemos 10, vamos a sembrarlos todos aquí en el bosque, aquí en la casa. El año pasado también sembramos bastante. Unos pegaron, otros no, pero entonces vamos a sembrar 10 más este año para que tengamos suficientes. Ahorita voy a sembrar antes de que entre la noche. Ya aquí ya son a las casi las 9:10 de la noche y bien que claro está. Pero vean, esta también fue otra planta que nos llegó que se llama butterfly weed.
es una raíz. Estas son unas flores, amigos, que es una de las únicas flores donde la mariposa monarca le gusta poner la oruga, pues ahí le pegan y ahí se vuelven una mariposa. En esta planta es casi una de las únicas plantas que a esas mariposas les encanta. A nosotros nos encanta mucho la mariposa monarca, entonces nuestra gran idea es de que crezcan estas plantas aquí y que un día vengan aquí algunas de esas mariposas, porque aquí ya naturalmente sí nacen en este campo y hemos visto unas mariposas por aquí, pero muy poquitas, entonces queremos más, a ver qué pasa. Entonces ahorita las vamos a sembrar en este campo que acaba de moler Alex. Nos llegaron de 10 plantas, amigos, aquí están. Nos hubiera gustado comprar bastantes, pero sí, estos miren, están bien caros, cobran hasta $15 por esta raicita tan pequeñita. Entonces nuestra idea es sembrar estos ahora y si nacen los vamos a ir propagando cada año con las raíces que estas vayan sacando. Entonces este es el plan, crucemos dedos de que peguen todas y así podemos tener más plantas aquí para las maripositas. Les cuento que hace unos días y en la noche bajó la temperatura hasta debajo de cero, creo yo, y quemó casi todas nuestras plantitas. Pueden ver aquí, hay este chiquitito con su hoja que ya está todo tostado por el frío, pero estoy viendo ahora que están sacando hojitas bien chiquititas, entonces creo que está vivo todavía el chile, y el otro también está sacando hojitas nuevas. Entonces ahorita yo venía con la idea de sembrar estos nuevos para tener chiles este año, pero estoy dándome cuenta de que le está saliendo hojas, entonces voy a sembrar estos, no los voy a arrancar porque yo iba a arrancar estos, iba a poner estos en su lugar, pero entonces voy a sembrar estos chiles. Compré este chile tabasco, se llama, y este es un chile serrano, entonces los voy a sembrar aquí a ver si estos se logran todavía. Hola amigos, ¿no ven pues que yo dije que iba a esperar hasta que subieran todas las semillas que sembramos para enseñarles cómo había quedado el huerto? Pero de eso ya pasaron como 2 semanas tal vez, y les cuento que ha estado demasiado lluvioso aquí, muchísima lluvia. Hoy está bien bonito el día, pero ayer llovió en la mañana, antier también, y todos los demás días pasados. Les cuento que han habido inundaciones aquí en el norte de Minnesota. Los ríos están pero bien crecidos y así ha habido bastante lluvia. Y nosotros terminamos de limpiar este día que les mostré que estábamos cortando el monte y sembrando. Pero les cuento, amigos, que al final nos fuimos bien tarde de aquí de la casa. Ya no les enseñé cómo quedó. Se me olvidó grabar cómo había quedado todo limpio. Y ya ahorita, después de todas las lluvias que pasaron, les cuento que está otra vez volvió a subir el monte. Pero ayer venimos con Alex a limpiar un poquito las plantas, porque hoy les quiero enseñar todo lo que sembramos. Ya nació, ya están creciendo y está todo muy bonito. Aquí está el huerto, ya está todo arriba. Miren qué bonito se ven las papas. Estas son las papas, nacieron todos. Este año sí vamos a tener papa. Aquí están los chiles nuevos que sembré y estos son los chiles que se quemaron. Vean qué pequeñitos están y la verdad es que no sé si va a prosperar. Aquí están nuestras cebollas, tenemos 4 filas de cebolla, nuestro repollo. Vean qué bonitos están, le gustó mucho la tierra. Aquí tenemos 4 repollos, esos son los brócolis, vean, también están bien verdes y bien bonitos. Y aquí tenemos 8, 9 plantas de tomate. Y aquí están las arvejas, habas chinas, no sé cómo ustedes le llamen, nacieron todos también. Miren, aquí le ponemos esta malla para que vaya subiendo. Y amigos, este es todo el maíz que vamos a poner este año. Vean, ya subió todo, tenemos de aquí hasta aquí, nada más. Eso va a ser el maíz que vamos a sembrar este año. Y Alex estuvo limpiándolo ayer, él usa la máquina para moler entre medio y arrancamos unos montecitos nada más porque no tenemos tanto tiempo para pasar aquí en el huerto. Y miren amigos, aquí tengo mis cebollines, siempre regresan cada año, ayer vine a limpiarlos también. Tengo de este tipo y también tengo de este, es bien rico ponerlos en huevo. Sembré lechuga también, pero vean, no está tan bonito, no sé por qué, pero nació esto aquí. Tal vez lo sembré muy amontonado, tal vez puse más semilla aquí que allá. Y también este otro tipo de lechuga que sembré y también ya subió. Y amigos, vean, aquí están esas uvas que sembramos el año pasado. Lo habíamos limpiado bien bonito, pero ya subió el monte otra vez. A ver cuándo lo limpiamos, si ustedes me acompañan. Lo único malo para mí es que hay una planta venenosa que crece aquí y que cada año me afecta mucho. Mi piel es muy sensible a esa planta, si ustedes pueden ver mi mano ahí, vean, ahí tengo esas llagas, tengo ahí también
y también en esta mano, en este dedo más. Esa planta se llama hiedra venenosa en español y en inglés se llama poison ivy. Cada año, amigos, cada año siempre me afectan porque yo paso aquí arrancando monte, limpiando mi huerto, limpiando mis manzanas y ahí están. Siempre tengo cuidado de no tocarlo, pero ahí no sé cómo, pero siempre, siempre, amigos, lo toco y solo tienes que tocar un poquito y ya. Alex es inmune a esa planta venenosa, tal vez porque él es de aquí. El primer año que yo estuve aquí, amigos, me puse muy mal. Todas mis piernas, mis brazos, mi cara. Ahorita en mi cara tengo también, tengo aquí y tengo aquí. Y me erupciona la piel bien horrible. Cuéntenme ustedes si donde ustedes viven hay de esta planta. Esta es nuestra área de berries. Ya lo había limpiado bien bonito, pero volvió a subir el monte. Ayer estuve aquí llevando fresas y otros días he venido a llevar también. Entonces las fresas sí están limpias y están bien ricas. Lo bueno, amigos, es que el año pasado sacamos esquejes de esta fresa y sembramos otra fila bien grande. Y también las vendemos, amigos. Y entonces, amigos, también estamos cosechando bastantes fresas. ¿Se acuerdan que les dije que vendíamos los esquejes? Pues también este año nomás llegamos, Alex volvió a activar su tiendita en Etsy. Él tiene una tienda en Etsy donde vende esquejes de fresas y vende diferentes berries y ahí los vende ahí en su tiendita de Etsy. Eso ya la tenemos desde ya hace unos años, que siempre vendemos, cada verano vendemos esqueje de fresa. Me preguntaron en los comentarios de ese video que dónde lo vendíamos, entonces por eso les estoy contando que lo vendemos en Etsy. Ahí tenemos nuestra tiendita donde vendemos cositas así de plantas. Entonces, amigos, así es como quedó nuestro huerto. Gracias a Dios todas las plantitas ya subieron. A Alex y a mí nos encanta mucho hacer un huerto cada año. Es muy emocionante ver tus plantas crecer y es muy satisfactorio cosecharlo. Y amigos, antes de terminar con este video, quería comentarles algo. En el video anterior hablamos de los botecitos del chile. Habíamos comprado unos plateaditos, llegaron muy pequeños. A mí no me gustó el color y tampoco me gustaba que pusiéramos en dos botecitos el chile. Y le dije a Alex que sería bonito comprar otro botecito que resaltara el color del chile. Entonces compramos este frasquito negro. En este frasquito sí cabe la onza de chile cobanero, entonces ya no vamos a estar enviando los otros botecitos, vamos a estar enviando este. Se resalta mucho el color del chile y eso era lo que queríamos. Para avisarles nada más que ahora tenemos este bote. Así es que para los que no sepan, tenemos una tiendita aquí donde vendemos de varios productos guatemaltecos y también vendemos nuestro chocolate. Tenemos chocolate con leche, chocolate sin leche y chocolate blanco, amigos, que ya está disponible. Si alguien vio que ya estaba agotado y quería ordenarlo y ya no pudo, quiero avisarles de que ahora sí está disponible otra vez. Así es que el chocolate sin leche ya solo tenemos un poco disponible. Si quieren hacer su orden y probarlo, ahí va a estar disponible por un poco más de tiempo porque está a punto de agotarse. Y nuestro chocolate es 70% cacao. Quiero invitarlos, si ustedes quieren visitar nuestra tienda, aquí pueden encontrarlo en la descripción o pueden buscarnos en guatemalatrading.com y ahí pueden encontrarnos. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Hemos estado recibiendo todos sus mensajes de que ya llegaron sus órdenes y muchísimas gracias. Nos alegra mucho recibir sus mensajes y leer lo que les ha gustado de su chocolate. También el café ya empezó a llegar y hemos empezado a recibir bastantes mensajes y muchísimas gracias. Así es que, amigos, gracias por acompañarnos en un video más. No olviden que los queremos bastante, que Diosito me los bendiga a todos. Les mandamos un fuerte abrazo donde quiera que estén. Gracias por todo el apoyo, gracias por todo el cariño y los estaremos viendo en un próximo video. Adiós.